Alma, mi apellido Caseros. Soy todóloga, hablo muchos idiomas. Con unas palabras que yo le voy a decir, van a aumentar sus defensas naturales. No cualquiera habla con el multiverso. Las horas es una cuestión interna de saber cómo percibir el tiempo. Mi mente en tu mente, mente fuerte sobre mente débil. A mí la gente me envidia porque tengo un marido todólogo. Yo les voy a enseñar cómo superar la envidia. Aparte de un lacito rojo en las muñecas, le colocan un reloj como este y graban todo lo que habla. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Me escucha bien? Hola. ¿Me escucha? ¿Cómo? ¿Me escucha? Estaba distraída, sí, se escucha. Estaba en introspección, estaba meditando. Mirando con los ojos abiertos, pero en realidad mirando para adentro. Claro. Medio extraño eso, ¿no? A ver, voy a correr un poquito la cámara para arriba. Vengo un poco preocupado hoy. Me fui muy contento el otro día, la semana pasada, pero... ahora vuelvo muy preocupado otra vez. Yo pensé que... Ajá. Es como que siento que, no sé, me pasan cosas que no terminan nunca de pasarme cosas. ¿Te acuerdas que usted me dijo que yo podía practicar la hipnosis regresiva o no sé cómo era que se llamaba? Autohipnosis. Autohipnosis. Se puede llamar... si uno le quiere poner un título grande, pero en realidad es ser un poco mentalista, verse uno por adentro. Bueno, te cuento, quise hacer la autohipnosis y choqué con el auto. Ajá, claro, uno a veces choca con el auto, lo mismo con el auto de la autoestima, uno choca con la autoestima cuando la tiene baja, ¿no? Claro. Bueno, entonces... Yo iba en el auto, de pronto empecé a mirarme en el espejo retrovisor. Y mientras manejaba con una mano, empecé a hipnotizarme, a auto-hipnotizarme. Ajá. Y iba por la autopista, y justo cuando ya estaba logrando la hipnosis, se me cruza un perro, lo destrocé, pegué unas cuantas vueltas en el aire, menos mal que tenía el cinturón de seguridad. Y me bajé. ¿Y el perro? El pobre can. El can se dio la fuga. Se dio la fuga. Yo iba a llamarlo para pedirle los datos del seguro, pero no claro. Lo pude. No. Es un déjà vu esto, pero bueno. Bueno, tranquilo. Me acuerdo del accidente que tuve y pobre perrito. Discúlpeme. Estoy muy sensible últimamente, ¿vio? Sí, veo. Sobre todo sensible. Bueno, y me quedé pensando, ¿no? ¿Qué será del pobre Tano? Que salió corriendo todo chueco, pobre todavía. Todo así, ¿no?
Y yo lo llamé, pero no sabía cómo llamarlo, porque no sabía su nombre. Entonces le dije, ¡ey, ey! Lo chiflé. Y le di, y le empecé a decir cantidad de nombres de perros que se me cruzaban en la cabeza, pero evidentemente ninguno de esos nombres era el de este can, ¿no? Así que, bueno, no lo pude ayudar. No se dejó ayudar. Lo único que en hizo... estos casos es el nombre más común es vení, vení. Y ahí todos los pichichos vienen. Sí, lo hice en algún momento, pero yo lo que me di cuenta es que él estaba aturdido de sus propios gritos. Claro, pobrecito, y no, sí. No escuchaba ningún otro sonido que no sea su propio grito. Decía. Y a mí es como que se me puso la piel de pollo, ¿vio? Fue un shock. Fue un shock. Pero bueno, volviendo a la autohipnosis, después yo me puse a pensar fríamente cuando llegué a mi casa. Y usted nunca me dijo que yo lo tenía que hacer en el auto andando. Entonces ya ahí me di cuenta que yo cometí un error. El auto debía estar parado. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Por uno va teniendo por experiencia propia lo que mejor le hace. Claro, pero creo que usted no me especificó tampoco. Después me puse a pensar yo, y usted tampoco me especificó si tenía que estar el auto parado o podía estar andando. Me parece que ahí hubo un error profesional. No es una mala praxis en realidad, pero bueno, yo tengo algunos juicios de mala praxis, pero ¿ah, sí? no hay que divulgarlo, ¿vio? No, por supuesto. No haber salido antes, ¿no? Bueno, no busquemos culpables. Yo no busquemos culpables porque la verdad que después empecé a usar el sentido común y dije, ¿cómo voy a hacer eso andando por la ruta? ¿No? ¿En qué estaba pensando? Pero bueno, la desesperación de uno a veces de querer estar mejor lo llevan a hacer cosas como esta, ¿no? En definitiva, siento que no avancé en nada, todo lo contrario, ahora tengo golpes por todo el cuerpo. Vamos a tomar una palabra y el último minuto, no importa ahora, vamos a detenernos mentalmente en el auto que se detiene, que ya no está más en marcha. Miremos este corazón. Se escuchan las olas del mar. Despacito. La concha marina. Las olas del mar. Bajo los escalones. Hacia la arena. Cada vez más pesado, los ojos más pesados. Mi mente en su mente le dicen, tranquilo, tranquilo. Podés insultar tranquilo como la otra vez. Eso te va a liberar y no vas a tener más venganza. Insulta todo lo que necesites. Volvemos a la imagen del perro volando por el aire y el auto para todos lados. ¿Qué es lo que se te ocurre decir? ¡Córrete, perro, la puta que te parió! ¡A la cancha, mi madre! ¡La puta que la parió! ¡Hijo de puta! ¡Ah!
Emperador. No, no hay que asustarse, no hay que asustarse. Está haciendo efecto, haciendo efecto. La magia y la autohipnosis. Este corazón, esto, esto. ¿Cómo andamio? Siento que como que salieron cosas pesadas de mi cuerpo y de mi mente. ¿Cómo explicarlo? Como si alguien me hubiera estado apretando, presionando la cabeza con las dos manos. Así. Y me hubieran estado abrazando el cuerpo y de golpe eso, esa fuerza desapareció. Y ya... ¡Es mágico! Ahí está el perro. ¡Ahí está! ¡El espíritu volvió! ¡Volvió el espíritu! ¡Volvió entonces, el espíritu del perro! Entonces está vivo. Está vivo. Está vivo. ¡Qué liberación! Está vivo. Ay, la verdad que... Venir a usted es lo mejor que me ha pasado. Le agradezco. ¡Ay, gracias, muchacho! ¡Gracias! Le agradezco de corazón. Creo que deberíamos trabajar juntos nosotros. Porque hacemos un buen equipo, me parece, ¿no? Sí, soy un poco modesta nada más, pero podríamos trabajar juntos. Tendríamos que pensar en algo, en qué podríamos trabajar juntos, ¿no? Porque una cosa es decir, podemos trabajar juntos, y otra cosa es decir, ¿en qué podemos trabajar juntos, no? Me viene a la cabeza un detallecito, ese reloj. Ese reloj tan importante de esa vez. Algo así. Algo así. Ya entiendo. Usted está queriendo ver guita. Villuya, villuya. Ya se nos va a ocurrir algo, ya se nos va a ocurrir algo, quédese tranquila. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda y no de huesos. Solo se trata de vivir. ¡Esa es la historia! ¡Esa es la historia! Muy bien, la verdad que yo le agradezco de todo corazón porque siento que esta terapia me está haciendo muy, muy bien y creo que está cambiando mi vida. Creo que está cambiando mi vida y se lo agradezco a usted. Y quédese tranquila que voy a pensar algo para que podamos trabajar juntos. Bueno, todo hay que saber elegirlo en el momento correcto, en el lugar correcto. Las palabras mágicas son: soy única, irrepetible, irresistible. Perfecto. La autoestima en el lugar correcto. Con eso nadie se va a burlar de nosotros, no nos van a envidiar y no nos vamos a tener que vengar tanto. Tanto. Como todo el tanto. Quiere decir que un poquito va a quedar ahí.
Claro, siempre un poquito. Bueno, esto se está poniendo cada vez más lindo, cada vez más agradable. Entonces, te mando un beso enorme. Y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima semana con ese hermoso corazón que cambia la vida! Todo depende de vos.